Toda la gloria sea para el Señor. Diga conmigo, yo estoy contento. Yo estoy contento. Porque estoy en la casa de Dios. En la casa de Dios. Diga conmigo, el rey David dijo. Yo me alegré. Con los que me decían. A la casa de Jehová iremos. Hoy estamos. En la casa de Jehová. La casa de Jehová hoy no son cuatro paredes. La casa de Jehová hoy somos tú. Aleluya. Y yo. Aleluya. Amén, amén. Él habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Amén. Dale la gloria a Dios. Diga gloria a Dios. 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 Diga, yo le doy la gloria a Dios. Yo le doy la gloria a Dios. Por cada persona que ha llegado a este lugar. Por cada persona que ha llegado en este lugar. No hemos venido por nuestra propia cuenta, sino porque el Señor nos ha movido. Amén. Usted está aquí porque Dios lo trajo. Amén. Y lo trajo porque le ama y le va a bendecir. Y usted no va a salir como vino. Dios. Usted saldrá de aquí renovado. Bendito sea Dios. Alabado sea el Rey. Amén. Amén. Por donde quiera que vamos, amados hermanos, hay una canción moderna. Y la canción es No Hay. No hay batería, no hay jabón, no hay espagueti. Pero sí hay el gozo del Espíritu. Yeah, del amén, ¡bendito amén, sea Dios! Amén, amén. Y en todas partes la gente, no solamente en Venezuela, en Estados Unidos, en Europa, por donde quiera que vamos, en África, la gente se queja de la crisis, de la crisis. Si alguien conoció de crisis fue nuestro hermano David, el que llegó a ser rey de Israel. David conoció de crisis. Conoció de crisis, amados hermanos, porque el diablo es enemigo de lo bueno. El diablo odia lo bueno. Y cuando David era un muchachito, un adolescente, como cualquiera de estos muchachos hermosos que están aquí en el occidente del país, cuando David todavía era un niño, hermano, Dios lo utilizó para quitar de en medio del pueblo de Israel el oprobio, la vergüenza. Había un hombre grande, un gigante que se burlaba de los ejércitos de Israel, y el general y el rey, y todos estaban temblando porque era imposible. El hombre era demasiado grande, un hombre grande como una mata de coco, gordo, hermano. Nadie se atrevió a enfrentarse a él, y él se jactaba 40 días y 40 noches burlándose del pueblo de Dios. Y cuando llegó el muchachito, él dijo: ¿quién es ese incircunciso que está desafiando a los ejércitos? Yo iré y lo venceré. Y ustedes conocen la historia. Apenas con una honda en la mano, con esa fonda, enfondó aquel gigante y cayó a tierra. Y le quitó la espada y le cortó el pescuezo, porque Dios estaba con él. Diga conmigo, Dios estaba con David. Y cuando David ya fue hombre, cuando ya fue grande, amados hermanos, después de muchas aflicciones, después de mucha crisis, mucha persecución, al rey se le metió el diablo. Como no pudo matar al gigante, y el muchachito sí lo mató porque Dios estaba con él, le cogió envidia. Y lo perseguía, y por donde quiera quería matarlo, quería acabarlo, pero no pudo porque Dios estaba con David. Y David tuvo que vivir en cuevas, vivía escondiéndose en las cuevas, y el rey con 3,000 hombres persiguiendo a un muchachito, persiguiendo a David. Él conoció de crisis, él supo lo que es dormir en el desierto, donde el frío sobrepasa la imaginación, como el frío de dos neveras juntas. Allí sufrió ese niño esa crisis de infancia, de juventud, hasta que le plació a Dios y le quitó las aflicciones y lo convirtió en el rey
de Israel. Porque después del sufrimiento viene la bendición. Después de la crisis vendrá la abundancia. Bendito sea Dios. No para siempre, mis amados hermanos, no para siempre vamos a estar entonando la canción del no hay, no hay. Y esto no es ningún gobierno, ningún gobierno. Yo no estoy insinuando que va a venir un gobierno mejor que el que estaba, mejor que el que está. No, 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 no. ¿Sabe lo que dijo David? David dijo, alzaré mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová, que ¡aleluya! Hizo los cielos y la tierra. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, nuestro socorro. Nuestro socorro. No viene de Caracas. No viene de Caracas. No viene de los Estados Unidos. No viene de los Estados Unidos. No viene de la China. No viene de la China. No viene de Cuba. No viene de Cuba. No viene de Haití. No viene de Haití. Nuestro socorro. Nuestro socorro. Viene del Dios. Viene del Dios. Creador del universo. Y allí viene nuestro socorro. Amén. Por eso David dijo, alzaré mis ojos a los montes. ¿Qué son los montes? El monte de Jehová, el monte de santidad. Antes de salir acá, el Señor me dijo, dile a mi pueblo que tú vienes bajando del monte de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Moisés no era un extraterrestre que tenía una aureola sobre la cabeza. No, Moisés era un pecador como yo y como tú, como cualquiera de nosotros. Moisés era una persona, un ser humano. Iba al baño, tenía sus necesidades fisiológicas. Hacía muchachos también. Upa. Moisés era una persona normal. Pero Moisés, amados hermanos, era un hombre que conocía el monte de Dios, el secreto de Dios. Aleluya. Y Moisés se encaramó, mis amados hermanos. Dios lo llamó al monte Sinaí y ahí estuvo ayunando 40 días y 40 noches. Y cuando Moisés bajó del monte Sinaí, él no regresó como subió. Él venía, mis amados hermanos, con una bendición entre sus manos. Traía las dos tablas de la ley. Traía la palabra de Dios escrita por el mismo dedo de Dios. Dios con su dedo escribió los 10 mandamientos. Y Moisés venía triunfante con la palabra de Dios. ¡Aleluya! En la mano. ¡Amén! Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo, yo no saldré de aquí. Yo no saldré de aquí. Como he venido. Como he venido. Yo saldré de aquí. Yo saldré de aquí. Con la palabra de Dios. Con la palabra de Dios. Metida por dentro. Metida en el alma. Porque Dios ha prometido. Porque Dios ha prometido. Escribir su palabra. Escribir su palabra. En nuestros corazones. En nuestros corazones. No es el corazón de abajo, sino el corazón de la mente. La mente es el corazón donde se guarda la palabra de Dios. Y el que medita en la palabra de Dios tendrá prosperidad, tendrá abundancia de todo. El que piensa en la palabra está pensando en Dios. Bendito sea el Señor. 40 días, 40 noches estuvo Moisés en la presencia del Señor y regresó bien equipado. Pero cuando va bajando, se da cuenta que el pueblo se había corrompido. El pueblo se había ido detrás de la idolatría. Habían hecho un becerro de oro, porque allá en Egipto adoraban los becerros. Y como ellos vivieron 400 años, generación de hebreos, cogieron las costumbres de los paganos e hicieron un becerro al pie del monte Sinaí. Se quitaron sus prendas, se despojaron de todo e hicieron un becerro. Y se decían unos a otros,
Estos son los dioses que nos sacaron de Egipto. ¿Cómo vas a decir que esos dioses te sacaron de Egipto? El que te sacó de Egipto fue Jehová, el creador del universo. Venga, venga. El que mandó 10 plagas. Vinieron las moscas, las aguas se volvieron sangre. Hubo tinieblas que cubrieron toda la tierra y solamente había luz en medio del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos ha puesto como luz del mundo. Amén. En medio, aleluya, de las tinieblas. Amén. ¡Bendito sea Dios! Diez plagas mandó Dios sobre Egipto que acabaron con la primera potencia del mundo. Egipto había sido, amados hermanos, la primera potencia del mundo. Hasta murieron los primogénitos. Las aguas se le volvieron sangre. Pero ellos imitaron al pueblo de los enemigos de Dios. Hicieron un becerro. Se postraron a adorar un becerro que tiene ojos y no ve, que tiene boca y no habla, que tiene nariz y no huele, que tiene pie y no camina, que tiene orejas y no oye, que tiene manos y no palpa. Son dioses muertos. ¿Cómo vamos a confiar en algo que no camina, que no se puede defender, que no habla? No, Señor. Vamos a poner la mirada en el Dios del cielo y de la tierra y Él nos va a sacar de la crisis. Gloria a Dios, gloria a Dios. Y levantamos nuestros ojos y miramos al Creador. Él tiene la solución para Venezuela. Amén. Tiene la solución para nuestro continente. Amén. Y para, amén, el mundo. Amén. Amén. Pero esa solución viene para los obedientes. Los que ponemos la mirada en el Dios creador del universo. Él ha dicho en su palabra, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Cuando miramos al Señor, Él se encarga de derribar a nuestros enemigos. Él se encarga de resolver la crisis. Yo veo abundancia. Amén, yo, amén, sé que después de la noche oscura viene un claro amanecer. Amén. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Alabado sea Dios! Cuando Moisés vio al pueblo desenfrenado y que el pueblo, amados hermanos, había hecho todo lo contrario de lo que nos manda la palabra de Dios, el pobre Moisés perdió el equilibrio, rompió las tablas contra el suelo, aquella tabla maravillosa, santa que Dios le había dado, la palabra de Dios, la rompió contra el suelo, contra las piedras. Y entonces tuvo que ayunar otra vez 40 días y 40 noches al pie del Sinaí. Cuando ayunó la primera vez arriba en el cerro, en el monte, Dios le entregó la bendición de su palabra. Ayunó abajo, no pasó nada. Dios no le dio nada ahí ayunando. Hay gente que ayunan caminando, hay gente que ayunan metidos por allá entre los amigos. No, el ayuno tiene que ser en secreto. Usted enciérrese con el Señor. Es mejor ayunar 3 días en la presencia de Dios, solito con Dios. Recibes más bendición que si ayunas 10 días caminando y andando entre tus familiares y amigos. Hay que meterse en el monte de Dios. El monte de Dios es la presencia del, aleluya, Señor. Sí, Señor. Yo se lo digo y sé por qué se lo digo. He visto la mano de Dios respaldando su palabra donde quiera que voy, cuando bajo, amén, del monte. Aleluya. Diga conmigo, Dios le dijo a Moisés. Dios le dijo a Moisés. Vuelve a subir. Vuelve a subir. A subir. Arriba al monte. Arriba al monte. Y él subió de nuevo. Y él subió de nuevo. 40 días. 40 días. Y 40 noches. Y 40 noches. En la presencia de Dios. En la presencia de Dios. Labrando 2 tablas de piedra. Las primeras las hizo Dios. La segunda la bajaste tú.
Hermano, y cuando terminó de labrar las piedras, Dios volvió a escribir los 10 mandamientos. La misma palabra que había escrito al principio, la volvió a repetir. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios no cambia, es eterna. Dios nunca va a cambiar. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Diga conmigo, y cuando bajó por segunda vez. Y cuando bajó por segunda vez. Pero dígalo fuerte, diga conmigo. Venía. Venía. Con el rostro. Con el rostro. Resplandeciente. Resplandeciente. La cara le alumbraba. La cara le alumbraba. La cara le resplandecía. La cara le resplandecía. Y el pueblo vio la gloria de Dios en el rostro de Moisés. Y le decían: Moisés, tápate la cara, Moisés, tápate la cara. Tu cara encandila, tu cara resplandece. Tápate la cara, Moisés, porque nos estás encandilando. Era la gloria de Dios que se estaba reflejando. ¡Aleluya! En el rostro de Moisés. ¡Bendito sea Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¿Y sabe lo que hizo Moisés? Moisés agarró un piazo de trapo y se cubrió la cara. Y Moisés andaba con un enmascarado. Así como andan los terroristas en Medio Oriente, que se meten dentro de un saco y abren dos huequitos por aquí para ver a la gente. Bueno, así andaba Moisés, con un saco en la cara. Oiga, cuando se presentaba delante del pueblo, andaba embusacado. Y cuando iba a hablar con Dios, se quitaba aquel velo que se había colocado. Yo vengo del monte. Yo no me voy a poner trapo en la cara. La gloria de Dios, aleluya, va a resplandecer en tu vida, aleluya, desde esta noche. Así es. Diga conmigo, desde esta noche. Desde esta noche. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Resplandecerá. Resplandecerá. En mi vida. En mi vida. En mi rostro. En mi rostro. En mis palabras. En mis palabras. En mis acciones. En mis acciones. En mi andar. En mi andar. En mi trabajo. En mi trabajo. En mis estudios. En mis estudios. En mi familia. En mi familia. La gloria de Dios. La gloria de Dios. Me va a envolver. Me va a envolver. Nunca más, nunca más seré el mismo. Seré el mismo. Yo bajaré esta noche, del monte de Dios, e iré a los míos con el poder de Dios, con el poder de Dios, y veré cosas nuevas, y veré cosas nuevas. La mano de Dios, la mano de Dios, estará conmigo, estará conmigo, por donde quiera que vaya, por donde quiera que vaya. Esta noche, mis amados hermanos, hemos leído en el Evangelio según San Mateo, capítulo 8, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Y allí nos habla que cuando Jesús descendió del monte, oiga, Jesús también subía al monte. Cuando estaba en la tierra, Él también se encaramaba en el monte de Dios. Y el monte de Dios no es allá donde está el relámpago de Catatumbo. El monte de Dios está dentro de ti. ¡Aleluya! El monte de Dios es la presencia del Señor. Es buscar el rostro de Dios. ¡Aleluya! Bendito sea mi Cristo. Amén. Cuando Jesús descendió del monte, diga conmigo, dice la Biblia. Dice la Biblia. Que mucha gente le seguía. Que mucha gente le seguía. ¿Cuándo seguía mucha gente a Jesús? Cuando bajó del monte. Cuando bajó del monte. Dios. Cuando bajó del monte. Mucha gente le seguía. Hay personas, amados hermanos, que quieren ser famosos, quieren ser célebres, pero no suben al monte del Señor. Usted quiere resplandecer, usted quiere brillar, usted quiere que Dios lo use, usted quiere que Dios lo respalde. Amén. Suba al monte, sí, suba a la presencia de sí, Dios. Métase en la presencia de Dios. Gloria, y Él nunca le va a dejar avergonzado. Amén. La Biblia dice que los que esperan en Jehová no serán avergonzados. Son como el monte de Dios que no se mueve de su lugar. Cuando Jesús descendió del monte, mucha gente lo seguía. ¿Por qué? Porque el poder de Dios estaba sobre él. Y dice la Biblia, amados hermanos, lo que hemos leído esta noche,
Si usted le prestó atención a la palabra de Dios, recordará que cuando Jesús descendió del monte y tanta gente le seguía, dice la Biblia, mis amados hermanos, que un leproso es una persona podrida, una persona que tiene llaga, es una persona que hiede por fuera y por dentro. Y esa persona, amados hermanos, se postró rostro en tierra delante de Jesús y exclamó diciendo, pongan una voz así de necesitado, una voz de angustia, una voz de petición. Diga conmigo, Señor. Señor. Si tú quieres, tú puedes limpiar. Aquel hombre, amados hermanos, dobló la rodilla en tierra. Ese hombre se humilló delante de Dios. Y la Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. El que se humilla será enaltecido. Bendito sea Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ya los zulianos saben de lo que yo estoy hablando. Oré a Dios allí en Cabima. Le dije a la multitud, nosotros somos culpables, porque en lugar de poner la mirada en Dios, muchas personas están poniendo la mirada en dioses muertos que tienen orejas y no oyen, que tienen ojos y no ven, que tienen boca y no hablan. Vamos a clamar al Dios del cielo. Vamos, yo les dije a ellos, vamos a arrodillarnos, vamos a pedirle perdón a Dios por no haberlo puesto a Él en el primer lugar. Nos arrodillamos llorando, le pedimos perdón a Dios. Y esa misma noche, mientras estábamos orando allí en Cabima, en el estadio, empezaron los relámpagos, los truenos, los rayos. Empezó a llover, y a llover, y a llover, y a llover, y a llover. Empezaron a llenarse las represas que estaban vacías. Aleluya. El gobernador había hecho un esfuerzo. El gobernador Arias Cárdenas, que Dios lo bendiga. Amén. Había traído un avión para bombardear las nubes. Pero si no hay nubes, ¿qué van a bombardear? Y vino el ministro de Hacienda y le habló a todo el estado Zulia. Le dijo, tenemos un avión, ahí está el piloto, está la tripulación, pero no hay nubes para bombardear. ¿Qué vamos a bombardear si el cielo está azul, no hay nubes? Pero cuando nosotros oramos en la noche, entonces apareció la mano de Dios. ¡Aleluya! Trayendo nubes, trayendo ¡aleluya! Agua en abundancia. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria porque a Dios! Dios oye, sí, amén, sí, amén. Dios responde. ¡Amén! Dios no es sordo, Él tiene oído y oye la ¡amén! Oración de su pueblo, ¡amén! La oración de los que creen. Hermano, Jesús extendió la mano, una cosa prohibida para los judíos, tocar un leproso con llaga. No, ellos se cuidan de no tocar el leproso. El leproso tiene que estar por allá en el basurero. Pero Jesús rompió la tradición. ¡Aleluya! Jesús rompió el molde y la costumbre. Y Jesús extendió la mano. Aquel pobre hombre acostado en el suelo, boca abajo, clamando al Señor. Si tú quieres, puedes limpiarme. Y Jesús lo tocó y le dijo, diga conmigo, quiero. Quiero. Yo quiero que seas limpio. Yo quiero que, limpio. Yo quiero que la lepra se vaya de ti. Yo quiero que la lepra se vaya de ti. Y cuando Jesús lo tocó, al instante, ¡aleluya! La lepra desapareció. ¡Aleluya! Le quedó la piel como un niño. ¡Amén! Por el poder de Dios. ¡Aleluya! El poder de Dios. El poder de Dios. ¡Aleluya! Diga conmigo, ese leproso reconoció la grandeza del poder de Dios. Se humilló delante del Señor. Y el Señor lo limpió. Esta noche el Señor quiere que los que están en silla de ruedas se levanten. Amén. Quiere amén, que amén. Desaparezcan los tumores, amén, los amén. Cánceres. Amén. Quiere que los sordos amén. Oigan, amén. Que los ciegos amén. Vean, amén. Que los pudos hablan. Él quiere. Gloria a Dios. Amén.
¡Aleluya! La mujer que no tenía hijos, que la habían declarado estéril, va a tener su hijo. Ahora va a tener muchachos. Porque vamos a orar para que Dios desaparezca el cimbroma, desaparezca los quísteres y que usted sea una madre, una madre alegre, con el niño en los brazos. ¡Bendito sea Dios! Me encanta el capítulo 8 del Evangelio según San Mateo. Termina Jesús de sanar al leproso, un leproso, que la gente le saque el cuerpo. Y llegó un capitán, llegó el centurión de una de las ciudades más importantes de Galilea. Llegó el centurión de Capernaum, el capitán, el que mandaba la guarnición. Y llegó delante de Jesucristo. Si no despreció al leproso, tampoco desprecia a los capitanes, ni desprecia a las capitanas. Amén. Ni desprecia a las amas de casa, ni desprecia a los jóvenes, ni a los estudiantes. Amén. Él no desprecia a nadie. Amén. Diga conmigo: Jesucristo ha dicho. Jesucristo ha dicho: venid a mí. Venid a mí. Todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Ese capitán tenía un problema. Él estaba bien, pero tenía un criado. No tenía hijo, tenía un criado que lo quería, mis amados hermanos, con todo el alma. Porque como no tenía hijo, pues ese criado había venido a ser para él muy valioso. Y el capitán le llegó a Jesucristo y le dijo: tengo a mi criado que está atormentado, está gravemente atormentado del demonio. Es paralítico, no se puede levantar y ahora se le ha metido el diablo y tiene un demonio. Jesús, yo vengo para que tú me lo sanes. Diga conmigo: Jesucristo dijo. Jesucristo dijo. Yo iré. Y lo sanaré. Pero el hombre dijo, Señor, diga conmigo: yo no soy digno de que tú entres debajo de mi techo. Solamente. Di la palabra. Dile a ese demonio que se vaya. Y el demonio se irá. Porque yo soy un oficial. Yo soy un oficial. Le digo a un soldado: ven aquí, y él viene. Le digo a un soldado, ven aquí, y él viene. Le digo a otro: anda, haz esto, y él va y lo hace. Le digo a otro, anda, haz esto, y él va y lo hace. Si yo siendo un pobre capitán. Tengo tanta autoridad sobre los hombres. Tú tienes autoridad sobre el diablo y los demonios. Di la palabra. Dile al demonio que se vaya. Y el demonio se irá. Y mi criado será sano. No es necesario que tú vayas a mi casa. Yo no soy digno. Yo soy un pecador. Yo torturo a la gente. Yo le saco plata con la mordida. Yo extorsiono a la gente. Yo soy malo. Pero tú eres bueno. Tú tienes todo el poder. En el cielo y en la tierra. Di la palabra. Y mi mozo sanará. No es necesario que vengas a mi casa. Y hermano querido, oyendo Jesús esa palabra de tanta fe, aquel pecador puso la fe en Jesús, el Salvador del mundo. Amén. Y Jesucristo, mirando a sus discípulos, mirando a los judíos, les dijo: diga conmigo,
De cierto os digo. De cierto os digo. Que ni aún en Israel. Que ni aún en Israel. He hallado tanta fe. He hallado tanta fe. Este hombre tiene fe. Este hombre tiene fe. Y lo ha demostrado. Y lo ha demostrado. Con sus palabras. Con sus palabras. Y le dijo al hombre. Y le dijo al hombre. Ve. 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 Y como creíste, ya está hecho. Ya está hecho. Así como creíste, así como creíste, así como has hablado, así como has hablado, el muchacho está sano. El muchacho está sano. Se le salió el diablo. Se le salió el diablo. Ya no está atormentado. Ya no está atormentado. Cuando tú llegues allá, cuando tú llegues allá, él te va a recibir. Él te va a recibir. Y él te va a decir. Y él te va a decir. Que Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Jesús lo sanó. Si usted tiene problema, crea que el Señor esta noche le va a sanar. Amén. Usted amén. Tiene problema, crea. Amén. Amén. Y dígalo con la boca, diga conmigo: Dios mío. Dios mío. Yo sé que Jesús. Yo sé que Jesús tiene todo el poder. Tiene todo el poder para perdonar mis pecados. Para perdonar mis pecados. Para sanar mis enfermedades. Para sanar mis enfermedades. Para limpiarme. Para limpiarme de toda maldad. De toda maldad. Para cambiar mi vida. Para cambiar mi vida. De derrota en gran victoria, para cambiar la situación, para cambiar la situación aquí en el Zulia, aquí en el Zulia, en el occidente, en todo el país, tú tienes poder para reprender la miseria, para echar fuera la escasez, para echar fuera la porque escasez, porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra, en el cielo y en la tierra. Levántelo los brazos. Aleluya. Levante los brazos. Los dos brazos. Comiencen a abrir los brazos y diga conmigo: los cielos. Los cielos se están abriendo. Se están abriendo sobre el occidente del país. Sobre el occidente del país. Los cielos. Los cielos se están abriendo. Se están abriendo sobre mi hogar. Sobre mi hogar. Sobre mi familia. Sobre mi familia. Se irá la escasez. Se irá la escasez. Se irá la miseria. Se irá la miseria. Se irá la crisis. Se irá la crisis. Vendrá la abundancia. Vendrá la abundancia. Abran los brazos, diga: yo abro los cielos. Yo abro los cielos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y declaro. Y declaro. Cielos abiertos. Cielos abiertos. Sobre el Zulia. Sobre el Zulia. Y sobre todo el occidente. Y sobre todo el occidente. De Venezuela. De Venezuela. Y sobre Colombia. Y sobre Colombia. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Si lo has creído, dámele un aplauso al Señor. Diga gloria. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga gloria a Dios. Gloria a Dios. Diga conmigo: al que cree. Al que cree. Todo le es posible. Todo le es posible. Yo lo creo. Yo lo creo. Por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí. Porque le creo a Dios. Porque le creo a Dios. Amén. Amén. Hasta allí el mensaje. Antes de orar por los enfermos, y antes de hacer una oración para entregarnos a todos en las manos del Señor, déjeme contarle algo para que usted despierta y sepa lo que va a suceder. Oiga, cuando Dios puso a nuestros padres Adán y Eva, no los colocó sobre un balancín petrolero, el uno en una punta y el otro en la otra punta. No, el Señor no les entregó un pozo petrolero a nuestros padres. El Señor los puso en un huerto, en un conuco plantado por las manos de Dios. Y los mandó que cuidaran el conuco para que tuvieran comida, para que tuvieran abundancia. Oigan esto. Pero los hombres, amados hermanos, se han olvidado de lo que Dios nos mandó. El Señor nos mandó cultivar la tierra. Cuando yo hice mi primer ayuno de 40 días, por la gracia, por la misericordia de Dios, porque nadie puede hacer 40 días porque le da la gana, se muere. Es Dios el que nos mete dentro de esas situaciones y nos saca con bien. Hermano, a los 30 días Dios me dijo: ordénale a mi pueblo que hagan huertos familiares, que siembren. Y cuando yo entregué mi ayuno, vinieron los hermanos
Y me decían, hermano, usted estaba con el Señor en la presencia del Señor. Le digo, sí, yo estaba en la presencia de Dios. Yo estaba en el monte de Dios. Y me dijeron, ajá, ¿y qué le dio el Señor? Usted estaba en el monte de Dios. ¿Qué le dio? Me dio los huertos familiares. Ay, hermano, y eso fue lo que le dio el Señor. Que nosotros tenemos que sembrar tomate, lechuga, pepino, remolacha, caraota, mate plátano, mate topocho, mate yo, que nosotros tenemos, eso fue lo que le dio el Señor. Sí, eso fue lo que me dio el Señor. Hermano, los que creyeron comenzaron a trabajar los huertos familiares. Aquí está un hermano que viene de Colombia y ese hermano en el camino perdió la vista, pero ese hermano atendió a la palabra que Dios me dio en el año 80 y él tiene una siembra. El hermano no ve, es ciego, pero sus hijos sí ven. Y cuando sus hijos están abriendo huecos, él con la pala calcula dónde está la tierra y ayuda a los hijos. Y él es un gran pastor, él tiene muchas iglesias allá en Santa Marta. Él se llama Julio. Y el hermano Julio, mis amados hermanos, Dios lo ha utilizado con una tremenda siembra. Él puso por obra lo que Dios nos mandó. ¿Y sabe lo que sucedió? Oiga con los oídos. Cuando se acabaron las auyamas allí en Santa Marta, mi hermano tenía la más grande cosecha de auyama y empezó a venderle, el ciego vendiéndole auyama a los flojos que tienen ojo, porque obedeció a la palabra de Dios, obedeció a la palabra de Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay que obedecer. Bendito sea Dios. Ustedes van a regresar a sus hogares y oiga bien, diga conmigo, la Biblia dice. La Biblia dice. El mismo David hablando. Una cosa he demandado a Jehová. Una cosa he demandado a Jehová. Y esta buscaré. Y esta buscaré. Que esté yo en la casa de Jehová. Que esté yo en la casa de Jehová. Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida. Para contemplar. Para contemplar. La hermosura de Jehová. La hermosura de Jehová. Y para inquirir. Y para inquirir. En su santo templo. En su santo templo. Una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré. Oiga. Si usted le está pidiendo a Dios un trabajo, no se quede en el chinchorro bebiendo agua y coco. Si está pidiendo un trabajo, usted tiene que hacer la oración y salir a buscar el trabajo. Sí, y Dios le va a dar el trabajo. Amén. Si usted le está pidiendo a Dios una mujer, y ya usted sabe cuál es la muchacha que le gusta, y ya usted le puso los ojos a esa joven. ¡Upa! Una cosa le estás pidiendo al Señor, tienes que caerle encima. Tienes que declararte, tienes que llevarle flores, tienes que llevarle dulces, sí, tienes señor. Que llevarle caramelo, tienes que demostrarle que estás interesado en ella. No hay que ser perezoso. Ataca. Dios no va a hacer todo, Él va a hacer lo que tú no puedes, pero tú tienes que hacer lo que tú puedes hacer. ¿Me van entendiendo, mis hermanos? Sí, le estamos pidiendo a Dios que se vaya la crisis. Y la crisis se va a ir, amén. Pero nosotros tenemos que espantarla. ¿Y cómo la vamos a espantar? Con el rastrillo, con el azadón, con el machete, con el garabato, sembrando nuestro patio, sembrando nuestro huerto. ¡Bendito sea Dios! ¡Amén! Vamos.